tardes a todos nuestros amigos de las escuelas secundarias técnicas, a los docentes, padres de familia, bueno, a todos los que nos están viendo, les damos la más cordial bienvenida a un programa más de Conoce Tus Derechos. El día de hoy no está mi compañero Rogelio Pérez porque, bueno, tuvo otras actividades que requerían su asistencia. Pero les manda un saludo a todos y espera que la próxima semana ya esté con nosotros. Y bueno, en esta ocasión nos está acompañando de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, justamente del área de comunicación, Mariana Martel, mi compañera, que le doy una cordial bienvenida. Muchas gracias, Nadie. Igualmente, un saludo a todos sus amigos y amigas que nos ven, también a través de la transmisión en vivo en Facebook Live. Les mandamos un saludo y además le estamos invitando a que utilicen el hashtag Conoce Tus Derechos para que nos puedan hacer todas sus sugerencias, preguntas o cualquier, duda que tengan acerca del tema y las podamos estar revisando y las estemos diciendo aquí en vivo, ¿verdad, Nat? Perfecto, sí, recuerden ocupar nuestro hashtag Conoce Tus Derechos y bueno, nos encuentran en Facebook como Comisión Mexicana de DH, en Twitter @comexdh y bueno, estamos pendientes de todas sus dudas y justo hoy vamos a tratar un tema bien importante, Mariana, bien interesante, que es el tema del derecho a la salud. Exactamente, y bueno, más específicamente enfocado a la parte de la pornografía, que pues es un tema que muchas veces no se habla, pero que el día de hoy vamos a tratar de pues indagar un poco más en el tema. Gracias a eso tenemos un invitado especial, es Jorge Vera, licenciado en Ciencias de la Comunicación y conferencista, en temas de sexualidad. Y bueno, pornografía es uno de sus temas pues especiales, ¿no? Exacto. Y bueno, antes de iniciar con nuestro invitado del día de hoy, vamos a ver más o menos de qué se trata, qué es el derecho a la salud, dónde está consagrado, ¿no?, en nuestra Constitución. Entonces, si me apoyan con la infografía número 1, ¿no?, ahí viene qué es el derecho a la salud. Bueno, es el derecho que se refiere que la persona tiene como condición innata gozar de un medio ambiente adecuado para la preservación de su salud, el acceso a una atención integral y un trato digno. Este derecho es inalienable y aplicable a todas las personas, sin importar su condición social, económica, cultural o racial. Y para que puedan ejercerlo, se deben considerar los principios de accesibilidad y equidad. Entonces, bueno, de eso se trata nuestro tema del derecho a la salud. Y bueno, justamente vemos que está consagrado en el artículo número 4 de la Constitución Política. Si me ayudan con la infografía número 2, por favor, para revisar, ¿no? Y bueno, dice el artículo 4 de la Constitución Política Mexicana, dice que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Y bueno, la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. ¿Cómo ves, Mariana? Este tema del derecho a la salud creo que es uno de los grandes retos que tiene nuestro país, ¿no? Porque muchas veces nosotros nos enteramos a lo mejor que hay personas que están enfermas y no tienen a dónde asistir, ¿no? No tienen los medios a lo mejor para tener una consulta, para ir a comprar a lo mejor su medicamento. Sí, de hecho, bueno, en toda la parte de salud hay que, yo desde mi punto de vista, hay que tener un poco más de desarrollo porque hay unas cosas muy rezagadas. Por ejemplo, el sistema de salud que tenemos ahorita siempre está llenísimo, ¿no? Cuando vas a consulta es muy difícil que te puedan atender rápido, entonces yo creo que sí hay que pues tratar de buscar las mejoras. Por ejemplo, esto del Seguro Popular, uh-huh, que también ayuda a esas personas que no tienen los ingresos para poder acercarse y tener una salud, darle un cuidado a su salud mejor. Pues yo creo que estas iniciativas son muy buenas, nada más que hay que seguir apoyándolas, ¿no? Exactamente, y bueno, justo el tema que traemos el día de hoy, ¿no?, el derecho a la salud, pero bueno, el derecho a la salud también implica el derecho a la salud, digamos, sexual, ¿no?, de la persona, siempre teniendo en cuenta como nuestro principio, la dignidad de la persona, la salud también psicológica, ¿no? Y muchas veces vemos cómo la pornografía, ¿no?, va atacando, ataca la dignidad de la persona, ¿no? Porque vemos justamente a la persona como un objeto y también la salud sexual psicológica, ¿no?, de los chicos que empiezan a ver a temprana edad, ¿no?, pornografía. Entonces, justo para eso tenemos a nuestro invitado, Jorge Vera, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy bien, también gracias. Oye, nos vas a comentar un poco de tu experiencia, a lo mejor como conferencista, ¿no? Este tema, ¿no?, que lo estamos relacionando con salud, la pornografía y la salud. ¿Qué nos tienes que decir al respecto? Bueno, la adicción a la pornografía
es una enfermedad crónica del cerebro que está relacionado con la disfunción de los circuitos de recompensa, memoria y motivación. Entonces, afecta en estos tres niveles el cerebro, lo que va a hacer que las personas primero se vuelvan adictas, también pierdan motivación para realizar su proyecto de vida y tiendan a aislarse. Entonces, es ahí donde empieza el problema de la disfunción causada por la pornografía. Ok. Cuando das tu plática, ¿no?, que sabemos que das las pláticas en escuelas secundarias, preparatorias, ¿cuáles son las principales temáticas, a lo mejor, que tomas? Bueno, ¿qué tocas? Lo principal de lo que hablamos es, como decían, de la dignidad de la persona, porque la pornografía, como la sexualidad desorientada, lo que quita del centro es la dignidad de la persona. Entonces, por eso se llega a cometer varios abusos en una relación. La persona que ve pornografía olvida que tiene a esa que tiene enfrente a una mujer o un hombre, y por lo tanto puede incurrir a incluso descuidar a su pareja, pero también a cometer un acto de violencia. Y eso es una de las principales cosas que trabajamos. Se refuerza la dignidad de la persona para que se pueda llegar a vivir el amor de una manera plena. Okay. Y, por ejemplo, ¿tú cuál es la edad que consideras que es más fuerte en la que se ve pornografía? Eso es muy interesante, porque el grueso de los que ven pornografía son de 11 años a 17 años. Sin embargo, inician a ver pornografía desde los 5 u 8 años. Es interesante eso. Está muy fuerte, ¿no? Sí, exacto. Desde los 5 o 8 años, inician, ¿no?, a ver la pornografía. Inician a ver pornografía. Bueno, muchas veces revisamos, ¿no?, a lo mejor que en televisión abierta está expuestos, ¿no?, ¿no?, las telenovelas, comerciales, a lo mejor que no son aptos para niños de esa edad. Así es, y precisamente cosas que a veces consideramos que ya no son siquiera pornografía, están expuestas ahí, y eso es lo que va a hacer que los niños y los adolescentes empiecen a considerar que no hay problema con ver esto. Después se introducen a la pornografía como tal, y entonces desarrollan una tolerancia sobre estos temas, y pues en general, en toda la pornografía, hay una agresión sobre las mujeres y sobre la persona en general. Entonces, esta tolerancia hace que, pues, ya cuando se vive en la realidad, pues se vea como algo normal. Normal, ¿no? Exactamente. Sí, y bueno, y más que como dices, ¿no?, que son muy chicos para estar viendo estas cosas y nadie les explica antes, ¿no? O sea, que más bien su aprendizaje lo están viendo, ¿no?, en todas estas cosas. Y es una, muchas, en muchas ocasiones es la educación sexual para muchos de ellos, y ese es el problema, ¿no? También no se habla sobre las consecuencias de la pornografía, no solamente son a nivel psicológico, emocional. También las personas llegan a tener depresión y no saben por qué es ocasionado. También en el tema de educación sexual, pues llegan a tener disfunciones, también eyaculación precoz en el caso de los hombres, y en el adulto pueden llegar a ser impotentes. Y eso no, nadie lo trata. También en el caso de las mujeres, pues les genera depresión. ¿Por qué? Porque llegan a considerar al cuerpo de las mujeres, de las modelos que ven ahí, como que tienen que igualarlo. Y entonces, como su cuerpo no es de esa manera, pues se llegan a desesperar, ¿no? Sí. Una pregunta importante que te tengo que hacer. Sé que conoces este tema. ¿Tú crees que nuestro servicio, los servicios de salud que tenemos, a lo mejor toman en cuenta este daño psicológico, ¿no?, que causa el revisar, ¿no?, el ver pornografía seguido, que son como los efectos que nos comentabas? ¿Crees que sí lo está tratando? ¿Nuestro servicio de salud tiene psicólogos que sí pueden tratar estos temas? Yo creo que la estructura sí la hay. Sin embargo, el principal problema es que la pornografía no se considera como un problema de salud. Okay. Entonces no se atiende en general, ¿no? En general no se atiende. También está relacionado con ver bien la masturbación, que también es lo que veníamos hablando, ¿no? Genera disfunciones sexuales que ya para vivir una relación de pareja pues va a ocasionar muchos problemas, incluso hasta divorcio. Entonces, la hay, pero el principal problema no se ve y por lo tanto no se trata. Algo interesante es que no es difícil tratar la adicción a la pornografía.
requiere acompañamiento psicológico, hay apoyo de la familia, y inmediato en que se deja de ver pornografía, la persona empieza a recuperarse, empieza a tener motivación para salir adelante, realizar sus proyectos, también mejora en la memoria, mejora muchos aspectos de su vida, simplemente por dejar. Por ejemplo, ¿qué es lo que se considera ya una adicción? O sea, ¿qué parámetros? O sea, hay niveles de adicción. Los primeros niveles es cuando simplemente se ve por curiosidad o porque por alguna situación, ahí no se puede considerar adicción. Se considera adicción ya cuando es recurrente, es como un hábito, ¿no? Desayuno, voy a la escuela y en la tarde veo pornografía y es recurrente. O sea, ¿pero se puede decir que es una adicción si diario la ves o...? Si ya no puedes dejar de usarla, ¿sí me explico? Como la adicción, sí, claro. Cualquier droga. O sea, ya llega un momento en el que es una necesidad. Entonces, igual pasa lo mismo con la pornografía, es una necesidad. Entonces, pasa, se vuelve a hacer un hábito y el consumo es muy, muy, muy seguido. Y también llega a ser impulsivo. Ok, justo nos estabas platicando, ¿no? Más o menos la pregunta fue, a lo mejor, si el servicio de salud que nosotros teníamos aquí en México podría dar respuesta a lo mejor a estas personas que tienen, ¿no? O que pudieran tener este efecto en la pornografía. Entonces, si vamos con la infografía número 3, vamos a ver justo cuáles son las obligaciones que tiene el Estado justo en materia de salud, ¿no? Y como punto número 1, tenemos adoptar una política nacional de salud acompañada de un plan detallado para el ejercicio del derecho a la salud. Crear las condiciones que aseguren a todas las personas en el territorio de su jurisdicción asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad física y o mental, ¿no? Justo la cuestión mental, que era la que estábamos comentando, ¿no? La cuestión psicológica de la pornografía, cómo afecta a los chicos. Como punto número 3, bueno, chicos y grandes, ¿no? Cualquier persona de cualquier edad puede tener este tipo de adicción. Y bueno, regresamos al punto número 3, proporcionar atención primaria de salud, entendiendo como tal la asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos los individuos y familias de la comunidad. Y como punto 4, asegurar que todas las personas, que todos los profesionales de la salud reúnan las condiciones necesarias de educación, experiencia y ética. Entonces, bueno, justo les recordamos que estamos viendo el tema del derecho a la salud. El derecho a la salud un poco más en la cuestión psicológica y lo que causa, ¿no? La adicción a la pornografía. Y bueno, para eso tenemos a nuestro invitado del día de hoy, Jorge Vera. Jorge, me gustaría preguntarte, a lo mejor, ¿qué tips les podrías dar a los docentes, ¿no? Sabemos que nos ven maestros, o a los padres de familia, sí, para prevenir, ¿no? También esta adicción a la pornografía y también, ¿no? Para saber... Si los chicos o los alumnos, ¿no? O ellos mismos están teniendo una adicción, ¿cómo le pueden hacer? Bueno, yo creo que es una muy buena pregunta y requiere como varias etapas. La principal es que en general hablemos de la dignidad de la persona, de la dignidad de la mujer. Vivimos en una sociedad donde sí es muy vulnerada la mujer. Y entonces a eso agregarle pornografía que incita a tener violencia, pues ha dañado más esta parte. Entonces, lo principal es fortalecer la dignidad. En segundo lugar, considerar el problema como tal. La pornografía es una enfermedad crónica y por lo tanto hablar de eso, es una enfermedad. En tercer lugar, la forma de tratarla. A veces puede ser escandaloso, ¿no? Que veas a un alumno o quizás a tu hijo que está en esta situación. Y por ejemplo, ¿qué va a pensar? Supongamos que un papá ve a su hijo en esa situación en el momento. Lo primero que va a hacer enojarse y va a decirle, a ver, hijo, eres un marrano, un cochino, un puerco, te pareces a tal, por enojo. Y lo que está proyectando esa persona, primero, pues es un miedo, ¿no? Un miedo a no conozco realmente qué está pasando. Y además puedo tener un prejuicio, ¿no? Sobre la misma sexualidad. Y entonces, en eso se tiene que profundizar más y lo que se debe hacer es primero, pues, mantener la calma. Es como cualquier otro problema, ¿no? O sea, una persona que está en esa situación, si se le llega a tratar de una manera agresiva, que carezca de sensibilidad, lo que puede hacer es que esa persona, en lugar de abrirse, se cierre y busque incluso aislarse más en la pornografía, y eso no es la solución, ¿no? Entonces, primero mantener la calma, hablarlo con naturalidad y hablar de los problemas de la pornografía. Oye, mira,
te quiero decir una cosa. Supongamos que yo soy el docente. Te quiero decir una cosa. Te quiero decir que tu principal problema, pues, no es la pornografía. Tu principal problema es la falta de amor que tienes. O lo que no te das cuenta es que no estás sabiendo trabajar el rechazo. A lo mejor te rechazó una chica y por eso te quieres refugiar en eso. Entonces es muy importante hablar de ese tipo de cosas. Que el principal problema de los que ven pornografía no es la pornografía, sino que hay una situación de carencia. Puede ser por soledad, puede ser por muchísimas cosas. Entonces, hablar de ese tema, ¿no? Por ejemplo, también la persona que está en ese problema cree que la pornografía es su único camino, su única opción. Entonces, mostrarle que puede vivir el amor, ¿no? Que aunque lo rechacen, que aunque tal vez se sienta solo, pues puede ser por ese momento, pero si trabaja, si se esfuerza, si logra sus proyectos, pues va a encontrar una persona que le va a ayudar precisamente a vivir el amor. Y bueno, por ejemplo, ahorita lo que te pregunta Nat es, ¿qué se hace cuando ya se detecta, no? Pero, ¿qué es lo que se hace para prevención? Porque, por ejemplo, ahorita sí hay muchas, no sé si se le pueden llamar campañas o cuál sea la palabra exacta, pero hay mucha tipo publicidad, por ejemplo, en redes sociales, en donde dice que, por ejemplo, masturbarte está bien porque te conoces, que porque, como que vas aprendiendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer para, pues, no, también defender esta parte que tú dices, ¿no? Que dices, no es de que te conoces, sino que te va a hacer daño. O sea, ¿cómo puedes, o qué es lo que se está haciendo aquí en México para tratar de solucionarlo antes? Mira, como prevención, se tiene que decir, está mal. La masturbación, la pornografía está mal. La realidad, la ciencia, lo que ha demostrado, y todos los estudios que se pueden consultar aquí en México y a nivel mundial, todos concuerdan en algo. El abuso de esto genera adicción. No hay ningún estudio que no concuerde en esto. El abuso de la pornografía. Entonces, y a veces dicen, no, pues solamente cierto tipo de pornografía, sí. No, pero la verdad es que una cosa te lleva a la otra y otra. Incluso eso puede llevar a cosas más graves como ver pornografía infantil. Entonces, lo que yo sí creo clave es decir, está mal. Por ejemplo, en el tema de turismo sexual que se da en las zonas fronterizas, lo que se debería decir, recomendaba una especialista en estos temas, decía que se tenía que hacer publicidad diciendo el turismo sexual es malo. Y eso disminuía radicalmente que la persona se lo consumiera. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos sí es combatido. Está mal la pornografía infantil, etcétera, etcétera. ¿Y por qué viene esa gente de otros países, viene a México? Porque aquí en México la legislación no es muy clara. Y entonces se da a entender, o sea, hay una sensación de que pues, aquí no pasa nada, entonces yo quiero consumir eso, pues vengo aquí y por eso no hay problema. Entonces cuando se habla de ese tipo de temas y se dice de las consecuencias psicológicas, emocionales, incluso hasta legales, genera una conciencia, ¿no? Entonces yo creo que en eso sí tenemos que ser muy claros e incluso decirle a una persona, es que esto te puede llevar a algo más. Por ejemplo, estoy seguro que muchos de los jóvenes que nos ven pueden incluso estar generando, produciendo pornografía. Exacto. Con el llamado sexting. Que es un tema que ya habíamos tratado, ¿no? Aquí la cuestión de la dignidad de la persona, ¿no? Y cómo las redes sociales, todas las, pues sí, redes sociales, el WhatsApp, Facebook, Snapchat, ¿no? Cómo esto, si no es bien ocupado, con responsabilidad, puede justo caer en esto que nos dices, ¿no? El tan famosísimo, el pack, ¿no? De que alguien se toma algunas fotografías, las mandan, ¿no? Y luego te regresan con otro tanto más de fotografías, ¿no? Justo eso, ¿no? También que hemos tratado aquí en nuestro programa, Conoce Tus Derechos, es importante a lo mejor que nos lo puedas mencionar, cómo también nosotros, ¿no? También provocamos, ¿no? O aprovechamos estas situaciones para, ¿no? Incurrir y seguir generando más, ¿no? Fotografías que son pornográficas, videos que son pornográficos. Sí, y además genera algo muy feo, como en un grupo social, en los chicos genera, pues, el que su prestigio corra peligro. Okay. O sea, a veces podrán estar de acuerdo en generar eso, pero suele pasar de que en la pareja se llegan a disgustar y dicen, ah, pues tú me fuiste infiel, entonces voy a publicar en Facebook tus fotografías, ¿no? Y para que la gente vea realmente. Pero de hecho ya se acaba de regular, ¿no? Hace unos días acaba de aprobar la ley que dice que si es
como tipo venganza, lo dice, ¿no? Que si alguien publica las fotos o videos de ti, que ya ahora sí ya puedes tomar acción penal contra esa persona y ya tiene como un castigo estipulado, ¿no? Está viendo también que ya algunos estados de la República ya están también tomando esa iniciativa para también aprobarla dentro de esos estados. Y así es, y el mismo sexting está también ya tipificado, incluso son de 7 a 12 años. Y, o sea, es eso, o sea, simplemente es advertir, oye, es que si ves este tipo de cosas, si generas este tipo de cosas, pues te puede pasar este tipo, pues incluso terminar en la cárcel. O en tu relación de pareja en el futuro, pues puede ser disfuncional. Exacto. Sí, bueno, también yo creo que más que decirles que no está bien, yo creo que es hacer una campaña, ahora sí, de salud sexual, ¿no? Yo creo que eso también sería una opción viable para poder disminuir este problema, porque mira, si tú, por ejemplo, te acercas con los chicos de secundaria y les dices que no, o sea, mientras más les dices que no, como que más quieren, ¿no? Dicen, pero ¿por qué no? Y esto. Entonces, a lo mejor si les explicas desde un principio qué, o sea, qué es lo que hace, cómo se pueden cuidar, cómo pueden hacer, llevar una vida sexual saludable, entonces a lo mejor si tienes estas bases, puedes hacer que no caigan tan fácilmente en, por ejemplo, replicar lo que ven en la pornografía o seguir mandando estas fotos, o sea, que les expliques qué es tener una vida sexual responsable y que a partir de ello ellos puedan ejecutarlo en su vida diaria. Ok, de acuerdo contigo. Es muy importante hablar de la vida sexual, pero te va a decir tres cosas. Y también es muy importante hablarles de un proyecto de vida, porque si no, hay muchos jóvenes que por embarazarse dejan la escuela. Esto no debería pasar. O sea, en un proyecto de vida deberías contemplar que, pues, como vivimos actualmente, es fundamental tener estudios para poder mantenerse. Entonces, si quieres tener una familia, si quieres tener hijos, pues es muy fundamental que termines tus estudios. Entonces, darle prioridad, y de eso hablo, si hablo de ese tipo de cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, les comento, les digo, oye, ¿saben qué? Yo soy una persona libre, ¿saben por qué? Porque pues yo no me meto con nadie. O sea, yo he decidido, hasta que me case, tener relaciones sexuales. Y eso me da libertad. Yo, por ejemplo, tengo la libertad de poder terminar, hacer una maestría, de estudiar un doctorado, de irme a viajar a cualquier lado. Y a veces, la sexualidad, cuando se pone antes que el estudio, que el plan de vida, hace que no se cumpla eso precisamente. Entonces, yo creo que es algo que tenemos que trabajar de la mano con el sector salud, los docentes, y hablar de reforzar muchísimo la dignidad de la persona, el proyecto de vida, porque eso sí yo creo que nos afecta muchísimo más, ¿no? Yo creo que la sexualidad es buenísima y en el momento adecuado es como realmente se va a poder disfrutar de todo esto, ¿no? Exacto. Jorge, pues mira, yo creo que nos quedamos con algunos de los comentarios, ¿no? Algunos puntos muy importantes que pudiste mencionar, ¿no? La cuestión de que, bueno, a todos, ¿no? Tenemos que ver en el otro, que vernos en el otro, ¿no? Nuestra dignidad como persona, como personas que tenemos. Algunos puntos, no sé si quieras darle a los padres de familia justo, ¿no? Para esta precaución. ¿Dónde ven los chicos la pornografía? Y también recuerda tus redes sociales, ¿no? Sé que eres muy activo en Facebook, ¿no? Que tienes una página justo, ¿no? Para combatir la pornografía, para ayudar a otros chicos. Entonces, no sé si nos quieras comentar eso, algunos puntos de conclusión para los padres de familia, a lo mejor que nos están viendo, también para los chicos, tus redes sociales. Bueno, pues es muy importante el entender de que merecemos un amor total. Todos anhelamos, queremos ser amados, todos queremos eso. Yo no conozco a ninguna persona que no lo desee. Eso lo merecemos, si lo sentimos, si hay algo dentro de nosotros que nos pide eso, quiere decir que lo podemos llegar a alcanzar. Entonces, la pornografía es una versión barata del amor. Es un engaño, una falacia. En sí mismo es un engaño sobre lo que es la sexualidad, eso no es. El amor verdadero es el que se vive en una pareja y que se consolida en un matrimonio. Eso es un amor realmente que lleva un compromiso y que trasciende. Entonces, el principal educación sexual que puede dar un papá, primero, pues es el ejemplo. Por ejemplo, si en casa pues no hay un buen trato con la pareja, el papá se lleva mal con la mamá, la agrede,
pues desde ahí ya le está educando. Entonces, el principal problema, si tú quieres que tu hijo se cuide, que tenga muy alta su dignidad, pues tienes que vivirla, ¿no? En segundo lugar, pues es muy importante la abstinencia de este tipo de cosas, sumamente fundamental, y eso pues ayuda a que se desarrolle el intelecto, a que puedas concluir tus estudios. Y finalmente, pues, que se hable de las desventajas de la pornografía, ¿no? En el ámbito emocional, psicológico y sexual, ¿no? Repito, lo más importante es realmente poner en el lugar que se ha perdido al amor, el amor y el matrimonio, que es muy importante porque yo creo que eso es el mayor, lo que más ayuda a que se combata la pornografía. Y pues vamos cerrando el programa, ya está por terminar. Y bueno, que te quedes con nosotros, Jorge. Tu página de Facebook, se te olvidó. Tengo una página, exactamente. Tengo una página dedicada al combate a la pornografía, se llama Combatamos la Pornografía en Facebook, donde vienen muchísimos estudios, videos y información de todo tipo para combatir la pornografía. Si eres docente y quieres explicar este tema, te invito a que te metas a Combatamos la Pornografía en Facebook. Entonces ahí, por ahí, que pasen a dar like a su página. Sube muchísimas cosas, recursos materiales, ¿no?, para poder explicar este tema. También para que ustedes puedan prevenir y a lo mejor atacar este tema desde las aulas o en sus casas o con sus mismos compañeros. Bueno, justo retomamos un poco el tema del derecho a la salud, ¿no?, que ya hemos visto cómo han ido surgiendo estas ideas. Para finalizar, vamos a ver los retos que tenemos, ¿no?, que tenemos nosotros como organismo de la sociedad civil, también que tiene pues nuestro gobierno para darnos este derecho, ¿no? Y bueno, dice, el primer reto es acabar con las muertes maternas prevenibles, adoptar medidas para luchar contra crecientes niveles de obesidad infantil y sobre todo investigar acerca de las tendencias recientes en la esperanza de vida y las muertes prematuras. También tiene como reto realizar un trabajo exhaustivo en la prevención, ¿no?, por mencionar algunas medidas preventivas, acudir regularmente al médico para un chequeo general, que a los menores les apliquen sus vacunas en tiempo y forma, tener una buena alimentación, evitar el sedentarismo y practicar actividades físicas. Y como tercer punto, nuestro derecho es que nos brinde un sistema de salud digno y, bueno, también tratar, ¿no?, de que nosotros podamos también tener como estas cuestiones que les mencionaba arriba, ¿no?, tener una buena alimentación, hacer ejercicio. Cosas que dependen de nosotros, ¿no? No tanto como del sistema, sino que nosotros, pues, hay que cuidarnos, hay que comer bien, hacer ejercicio, hay que informarnos acerca también de los riesgos que podemos correr si realizamos alguna actividad, o en este caso, como lo mencionábamos, de la pornografía. Entonces, pues, yo creo que eso sería, pues, lo principal, ¿no?, que todos los chicos que nos ven se puedan cuidar y que se responsabilicen de ellos y de los que les rodean, ¿no? Exactamente. Pues muchas gracias, Jorge. Recuerden, están nuestras redes sociales, Comisión Mexicana de Derechos Humanos en Facebook, @comexdh en Twitter. Y también en Instagram, que nos puedan seguir, que acabamos de tener esta red social. Igual estamos como Comisión Mexicana de DH. Ahí nos pueden estar siguiendo. Exacto. Y para que vean un poco más de lo que hacemos día a día, ¿no? Sí, ahí subimos historias, ¿no?, de nuestro trabajo día con día. Esperemos que puedan entrar a visitarla. Y bueno, nuestros teléfonos son el 5687-5450 y 5687-5809. Bueno, nos vemos el próximo lunes en su programa Conoce Tus Derechos, pero no sin antes agradecer al doctor José Abel Flores, presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, y también al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Escuelas Secundarias Técnicas aquí en la Ciudad de México. Bueno, ha sido un placer más estar este día con ustedes en Conoce Tus Derechos. Nos vemos el próximo lunes. Hasta luego. Bye.